Todos los gobiernos, todos de cualquier color, lo que han hecho en los últimos años es básicamente legislar en beneficio de las grandes empresas. El gran capital, sobre todo, y el sistema en el que estamos, que es netamente capitalista, lleva un proceso de marketing continuo con respecto a determinadas inversiones financieras vinculadas principalmente a la tasa de negocio que quieren mantener las grandes multinacionales. Y en ese sentido la energía está vinculada a los intereses pura y netamente del beneficio económico. La energía eólica es necesaria, pero no así.